Charlie, gracias por traerme a este bonito lugar. Tenemos un reto hoy. ¿Qué tenemos que afrontar hoy? Bueno, pues estamos en el lago en el que nos encontramos, es primavera, el agua está todavía un poco fría y el reto para hoy es, en el mismo cebadero, pescar con una malla y con cebo suelto. Entonces, hemos lanzado una caña con una malla para los peces más pequeños, para tener algo de actividad, y con la otra caña lo que pretendemos es coger peces más interesantes, pescando con un jínguez, una bola ya más grande. Ya. Y pescando más lento y un poquito más fuera del cebadero. Entonces queremos demostrar un poco la pesca más lenta y pesca un poco más rápida. Entonces ese es el reto de hoy, en el mismo cebadero. Vamos a ver qué tal. Sí, en el mismo cebadero puede entrar los peces con diferentes tamaños, pero con la caña derecha tenemos el maíz, ¿no? Entonces es más como... Claro. Mira. Mira, acaba de pitar la caña derecha. Ya. Así que ya hemos, acaba de tener un toque, entonces nuestra está funcionando y... A ver qué tal, a ver qué tal. A ver si pican primero la caña derecha. Sí, sí, porque ese es el tema. Vale, tenemos la primera picada con la caña derecha, que es el cebo pequeña, que claro, por supuesto, este es la caña que tiene que picar en principal. Pero te digo la verdad, no tiene mala pinta. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos en la línea. Forma parte de nuestro reto, ¿no? Ese era el reto. Eso es. Caña más activa que pensábamos que iba a tener es con malla, y la otra caña que tenemos es más lenta, pescando de otra manera, cebo suelto, otro tipo de montaje, y aquí está la prueba. Bueno, tenemos nuestro primer pez y no es una sorpresa, porque la caña que pensamos van a picar primero han sido esta caña, exactamente. Entonces, es un pez que tiene 6 o 7 kilos, que es un tamaño genial, pero claro, con la otra caña estamos buscando un pez más grande. Pero bueno, seguimos con la batalla y estoy contento porque es un pez precioso. Vamos a mirar ahora. Una luchador, una carpa común, con la panza típica de primavera. Es importante tener una moqueta de recepción para no dañar al pez, y a la hora de transportarlo al agua es muy importante tener un sling para que el pez no se nos caiga por el camino al suelo y le podamos hacer daño. Entonces, tanto moqueta como sling es imprescindible en la pesca del carp fishing, no puedes venir a pescar sin ello. Claro, y es muy importante cuando subes el pez también tener conciencia de las aletas, porque a veces si la aleta es en esta posición, cuando lo subes puede romper. Entonces, ya fíjate en las aletas que tiene este pez ahora mismo, es muy tranquilo y vamos a manipular, pero fíjate en estos detalles porque subiendo el pez fuera de agua puede ser muy peligroso. Bueno, ya tenemos la primera pez, una común de 6 o 7 kilos,
en la caña que estamos esperando, la caña que ya tenemos claro que van a picar primero. Y vamos a seguir con la misma táctica, con la malla, con el maíz, pero luego si pican este caño otra vez, vamos a cambiar, ¿no? Sí, seguimos teniendo más actividad y sacando peces más pequeños, pues ya vamos a cambiar para pescar peces más interesantes, haciendo una pesca más lenta y pescando con unas bolas un poquito más grandes para cribar un poco peces. Bueno, pues de momento está funcionando lo que estamos haciendo y hemos tenido actividad en la caña, nos llevamos ni 40 minutos y ya tenemos un pez de 6-7 kilos. Y bueno, a ver qué ocurre. Entonces esto demuestra que tú eliges el pez que quieres pescar. Tú puedes. Bueno, quiero hablar ahora sobre nuestra forma de pesca, porque claro, podemos pescar con 4 cañas, pero ahora mismo tenemos solo 2 cañas, uno cada uno, y para tener como más discreción en el agua, ¿no? Sí, venimos solo con 2 cañas, una para cada uno, porque pensamos que con 2 cañas, lo que dices tú, tenemos más discreción, menos hilos cortando el agua, tampoco venimos a hacer una competición. Venimos buscando ciertos peces interesantes y pensamos que es la manera de conseguirlos. Menos plomeo, más atención en una caña, solo centramos cada uno una caña, o sea, atención en una caña, y más cómodo para nosotros, porque no tienes que comerte la cabeza si llevo 3 cañas, a qué profundidad meto una, la 2, la caña 3, más plomeo, con lo cual espantamos peces interesantes y no queremos eso. Entonces, con una caña simplemente es un lance, un cebo, un pez, ese es nuestro objetivo. 2 cañas, slacklines y ya está. Y lo que no corte mucho el agua. Pish, bang, bosh. Y pish, bang, bosh. Y ahora estamos esperando el pepino, ¿no? Claro, estamos esperando el pepino, que es lo que nos hace falta en esta sesión que estamos haciendo. Pero bueno, si no lo conseguimos, yo tengo un disfraz de carpa. Yo me pongo el disfraz y Andy me coge. Y ah, sí, ¿no? Me coge y yo hago aquí la carpa y ya está. Bueno, aquí en el campo pescamos y comemos como reyes. Y eso es una paella escocesa y vamos a disfrutar con esto ahora. Los montajes que tenemos ya en el agua ahora mismo son muy diferentes. Yo tengo un mío que es para peces, cualquier pez pequeña, y vamos a hablar de esto en un momento. Tú tienes suyo, que usamos los dos, pero en esta vez tú tienes el Ginger, sí, que es un Big Fish Rig, ¿no? Dime qué es, qué bueno, es. Pues es un montaje de Ginger Stiff Rig. Es un montaje para pop-ups, suelo utilizar pop-ups de bolas de 24 a 28 milímetros, que ya son unas bolas interesantes. Bolonchas. Son bolonchas y es un montaje levantado del fondo hecho para pepinos. Bastante alto, ¿no? Sí, muy alto, tiene una clavada muy agresiva,
montado en fluorocarbono, por lo tanto es muy invisible. Y es un montaje que me está dando bastante buenos resultados con peces grandes, por la manera de comer que tienen los peces. Sí, sí, sí. Yo creo que el pez entra y puede mirar directamente. Claro. En contra, la táctica que estoy usando es un crank choddy, que es, bueno, es un anzuelo de 6, que es bastante ancho, que clava muy bien y ha clavado esta vez muy bien, y con dos maíces y un poco de leadcore también para ayudar, que pop-up, es un pop-up, pero es elevado, pero no muy alto. Se queda, lo tienes balanceado, ¿no? Claro, claro, claro. Y, pero bueno, queda un rato ahora, vamos a ver si entra un pepino en su montaje. Claro, estamos en la segunda parte de este reto y solo nos falta un pepino. Ya tenemos la primera parte hecha. Bueno, tenemos un día de locura hoy, ¿no? Con el viento, el sol, todos los cambios por el día. Y ahora ya tenemos un viento soplando muy fuerte desde el norte. Es un día contra nosotros, en realidad. Sí, es un día muy primaveral. Se nos ha puesto aire norte muy incómodo y es otro factor que tenemos en contra. Entonces, vamos a ver si logramos el objetivo del pez que estamos buscando. Bueno, sí, tenemos que tener el fe. Y bueno, tenemos una kit preparado allí con el sling, pero bueno, tenemos otro aquí. ¿Y qué te parece? ¿El pez ya cabe en esto? Uf, va a entrar muy justito ahí, porque va a ser un pez muy gordo. Sí, bueno, con la baloncha y con los pop-ups y los hinges ya siempre sacamos peces grandes, ¿no? Sí, sí, siempre salen peces muy gordos y bueno, yo la báscula creo que la vamos a reventar con el pez que vamos a sacar, ¿eh? Porque no sé si se nos queda un poco pequeña. Intentamos, ¿no? Vamos a intentarlo, a ver. A ver. A ver qué tal. But it's cold outside, and you can't look up. Shame dripping from the lies that you spoke when you thought that they'd hold up. Que tienes tú es que así tan dulce, tan blanquito, tan llamativo, la verdad que les atrae mucho, pero a las chicharrillas y esto sí. Ya. Porque claro, el chupeteo. Bueno, es bien para tener los peces ya en el cebedero, ¿no? Es igual, sí. Si son pequeñas. No, no, claro, tío, que haya actividad, que le eches. Claro, un día como hoy. Your eyes wide shut as you breathe the truth. Catch the air in your lungs as the ghost of your heart stands next to you. Chase the lines on your palm as you search for proof. But the one that just left took your heart and your time and then your youth. Entonces, si quieres,
la tienes aquí, ¿vale? Yo creo que lo mismo. Okay. Bueno chicos, reto conseguido, aquí demuestra la prueba que estábamos haciendo, que con Hinch puedes sacar otro tipo de peces con una bola un poco más grande, a modo de filtro, y aquí tenéis esta bonita carpa común, muy luchadora, unos colores preciosos, y estoy muy contento y muy feliz, y aquí tenéis la prueba chicos. Tengo otro picado ahora mismo y tengo un pez que viene muy lento ahora y bueno, no sé qué tenemos, pero es que está teniendo una lucha muy raro, ¿eh? Esto ya es que yo creo este pez es pequeño, pero es que está emergiendo algo muy raro, muy muy raro. ¿Es tenca? ¿Sí? Sí, es una tenca, creo. Es una tenca. No me jodas. Bueno, tengo otro pez ya con la malla, porque claro, con la malla hay actividad y no parece muy grande, pero bueno, la malla funciona y claro, si quieres actividad ya puedes sacar peces como esto. ¿Ya está? Sí. ¡Tencón! ¡Tencón, chicos! ¡Un tencón! Aquí tenemos una gran tenca del Nilo. Claro. Bueno, seguimos con el reto. Y claro, pescando con una malla y maíz. También podemos sacar otros peces. Pero aquí ya tengo un pepino de tenca. Mira esto. Y en mi país, este pez es precioso. Tiene mucho valor. Y yo estoy encantado, pero claro, la diferencia es con un maíz ya sacas peces así. Yo estoy encantado, pero si quieres peces así, pesca con maíz. Si quieres peces grande, pesca con el hinch y un popo. Y vas a mirar la diferencia. Pero bueno, muy bonito. Podemos tener una picada ahora, ¿eh? Está caliente el spot, tío. Hay peces, ¿eh? Sí, ya llevamos un par de horas con toquecitos, pero sí, sí, los peces pequeños están allí con la boloncha, pero con el hincha... No pueden con ella, ¿no? Nah, qué va. Claro, tenemos que esperar a que llegue la gorda y sacar otra. Ya, tenemos el filtro ya ahora. Claro, y no queremos chicharra en nuestras cañas. Estamos filtrando porque solo queremos pepinos. Estamos terminando del reto y es verdad que ha demostrado que pescando con un maíz puedes sacar peces, claro, tienes picadas más rápido también,
pero peces más pequeños. Bueno, lo saco un pepino de tenca, pero han sido demostrados que pescando con otra presentación del Hinge ya puedes como elegir los peces, ¿no? Eso es, puedes conseguir otro tipo de peces y puedes elegir tu tipo de pesca. Y la prueba la tenemos aquí. Y si tú tienes una oportunidad de pescar con el Hinge, me gusta mirar las capturas que tienes. Si me puedes mandar a andy@cartdm.es, me gusta mirar las historias y los peces que van a sacar, porque yo te digo, hay una diferencia muy, muy importante en la pesca, y tú puedes cribar y puedes elegir los peces que estás capturando. Carp fishing es muchas cosas. Puede ser pescando peces con mucha actividad, peces pequeños, o puede ser cribando y buscando pepinos, como ya tenemos demostrado. Bueno, chicos, disfruta con la pesca, ¿no? ¡Al ataque! Sí.